Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a las bendiciones de Dios. Aleluya. Bueno, vamos con algunos anuncios rapidito. Mañana vamos a tener una noche de unción con aceite antes de la campaña, y el domingo una noche de Santa Cena para prepararnos, para purificarnos, para que podamos estar listos para el lunes. Hijos, de verdad se lo digo, no falte, venga, dele 7 noches al Señor, 2 horas de su vida, y se van a destrabar. Dios me habló que se van a destrabar lo que estaba trabado. ¿Cuánto tienen dinero trabado, juicio trabado, problema, cosas que están frenadas? Levanten la mano los que tienen problema. A ver, bueno, en estas 7 noches se destraba, pero venga y Dios responderá. ¿Cuántos van a ser las 7 noches? Levanten la mano los que van a ser las 7 noches. Quiero orar por usted. Padre, en el nombre santo de Jesús, oro por todos los hijos y las hijas que van a ser las 7 noches de milagro, de liberación de esta campaña denominada ¡Fuera, Satanás! Vendrán conmigo a adorarte, a clamar, para recibir la bendición de los cielos abiertos, que todos sean bendecidos, que puedan subir a dar testimonio de cuán grandes son los milagros de Cristo Jesús, para la gloria y honra de su nombre. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a los que vamos a hacer esa campaña poderosa. ¡Apláudale fuerte! Voy a estar predicando mañana por la noche, sábado, y voy a estar predicando domingo por la noche también en casa. Domingo predico aquí a las 7 en el Alfarero Miami, y después 8:30 aquí en el Alfarero Argentina, y el lunes hago las 7 noches de campaña, así que lo espero. Amén. No falte, por favor, no le falle a Dios. Dice el libro de Romanos, capítulo 8. Abramos la palabra en Romanos 8:31. Romanos 8:31. Creemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, déle el discernimiento a cada uno de ellos para que pongan por obra el 30, el 60, el 100 por 1 lo que usted les quiere predicar. Padre, predique usted, ya que si usted no predica, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones sean desatados del alto cielo, Padre amado. Así el día que nos llegue la muerte a cada uno de ellos y a nosotros, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. Y el pueblo dice, la iglesia dice, denle un fuerte aplauso a la mente de Dios. Apláudale fuerte, vamos. Repita conmigo: en la obediencia está mi bendición. ¿Cuántos saben que Dios ama la obediencia, hijo? Levante la mano. Dios ama la obediencia, hijo. ¿Cuántos vieron
que el domingo pasado el apóstol, su abuelo Guillermo Maldonado, acá se utiliza el envío, el enviar, ¿no? Es en orden. Estados Unidos es un país de mucho orden y en todo el mundo tendría que ser igual. Pero él dio el aval en frente de todos que nosotros abrimos la casa del albanero en Miami bajo la cobertura del Rey Jesús. ¿Cuántos lo vieron? Levante la mano, hijo. Levante la mano. ¿Lo vio? Bueno, eso se llama orden. Hace ya, va para 5 años que estamos aquí. Y siempre en esos 5 años me he comportado como un verdadero hombre de Dios. Si usted supiera la cantidad de gente que me decía, pastor, abra, ¿qué le importa al Rey Jesús? ¿Qué le importa a su padre espiritual? Vamos, vamos, que acá hay gente que está rebelde, que se quiere ir y quiere irse con usted. ¿Sabe cuál es mi respuesta? ¡Fuera, Satanás, hijo del diablo! ¿Por qué? Porque la rebelión, hijo, atrae rebelión, y la rebelión atrae la muerte. Satanás terminó muerto de su bendición y muerto del pecado. Lucifer en el cielo, su nombre era Luzbel, que significaba ángel de luz. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Lucifer estaba haciendo las cosas bien con su padre espiritual, que es Jesús, con Dios, y trabajaba para Dios, y es lo que le tocó de parte del cielo a él. ¿Cuántos saben que Dios elige en qué lugar nos pone a cada uno? Levante la mano. ¿Verdad o no? Algunos fuimos elegidos por Dios para ser pastores, otros fueron elegidos para ser salmistas, otros fueron elegidos para trabajar de seguridad, otros para trabajar de ujier. El tema es cuando tú te quieres salir de lo que Dios eligió para tu vida. Y mucha gente, hijo, se pone en la rebelión del mundo espiritual y es donde pierde todo. Satanás perdió todo y dejó de llamarse Luzbel, que era ángel de luz, y ahora se llama Lucifer. Dios le cambió el nombre por causa de su pecado, que significa ángel caído. ¿Y por qué cayó Satanás? Por ser rebelde, por no oír la voz de su pastor, por no esperar el tiempo de Dios para él, y se adelantó y hizo lo que quiso. ¿Dónde está hoy Lucifer, el ángel caído? Dígale, ¡eh! ¡Hace calor, porquería! Yo no soy rebelde ni hijo de desobediencia, soy un hijo fiel, y usted también es un hijo fiel de su pastor que está aquí, por eso estamos siempre con Dios y la bendición. ¡Cuánto le aplaude los que tenemos a Dios y a la bendición! ¡Aleluya! Ahora mira los ojos de tu hermano, dile, ¿eres fiel? Dile, ¿eres fiel? ¡Sí! La fidelidad, hijo, conlleva cargar su cruz y seguirlo. ¿Cuánto dicen amén? La fidelidad conlleva en estar siempre con Dios. Mire qué palabra poderosa, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos saben que teniendo a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, por más que se levante el mismo infierno, nada ni nadie podrá hacerle daño, porque Jehová estará confiado y estará como poderoso gigante con usted y su casa? Apláudale fuerte los que creen en nuestro Dios. ¡Aló! ¡Aleluya! Siempre con Dios. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Sabe o no? Ya que lo diga así. Uno. Nosotros somos hijos de Jesús. Somos bautizados y entramos a la gracia de Dios gracias al único hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es Jesús de Nazaret. Y pastor, ¿no somos hijos de Dios? Sí, pero gracias a Jesús somos hijos de Dios. Porque mucha gente quiere ser hijo de Dios, pero quiere entrar por Mahoma, quiere entrar por Buda, quiere entrar por San Expedito, quiere entrar por la Tortuga Ninja, quiere entrar por Sandro, por Rodrigo, porque cualquiera que está en la tierra y muere y movía un poco de gente, ya la gente lo hace un Dios. Lo hace un... Ponelo a Rodrigo, el cantante, ahí en la avenida. Yo lo escuchaba, ¿eh? Pero va a decir que Rodrigo era un Dios. La gente está enferma en la cabeza, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad o no, eh?
Sandro, ¿eh? ¡Ay, Rosa, Rosa, la mara! ¿Y las viejas? ¿Se murió Sandro? ¡Ay, era un dios! Pero la gente está chiflada, hermano. Pero ya eso viene no de ahora, viene de millones de años. Prefieren decir que cualquier cantante por ahí que se muere, o el Gaucho Gil, que era un chorro, que andaba afanando, es un dios antes que al único que dio su vida por amor a usted y a mí y a la humanidad, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su nombre es Jesús. Aplauda al único Dios y mediador entre el cielo y la tierra. ¡A Cristo! ¡Ajá! Diga conmigo, solo en Cristo. Va un poquito más fuerte. Solo en Cristo hay vida eterna. ¡Aleluya! Solo en Cristo hay salvación. Lo demás es todo mentira. Amén. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién entregó Dios a su único hijo? Por todos nosotros. Para que nosotros podamos creer en él. ¿Cómo es la historia? Y es sencilla. En el Antiguo Testamento, Dios pedía por el perdón de nuestros pecados que a fin de año el pueblo de Israel matara el mejor cordero. No quería ni el flaco, ni el trucho, ni el tuerto, ni el gna. No, el mejor. Llegaba a fin de año, los judíos, a ver cuál es el más gordo, el que más sale, este, tráelo. Lo mataban, lo prendían fuego, llegaba el olor fragante y Dios perdonaba su pecado. Dios vio que ya era todo un desastre, que estaba haciendo lo que quería, mataban un corderito y lo tenían que perdonar, porque así era su ley. Dijo, vamos a cambiar esta ley, vamos a modificarla. Así como ellos me daban su mejor cordero y lo mataban para que yo lo perdone, yo le voy a dar mi mejor cordero. ¿Cuál es el mejor cordero que tengo acá en el cielo? Mi hijo Jesús. Jesús, ahora tú vas a ser el mejor cordero, te voy a mandar, vas a morir, te van a matar, para que luego en ti haya perdón de pecado. ¿Cuánto entienden cómo es el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¡Apláudale fuerte al Cordero inmolado en la cruz! ¡Apláudale! ¡Aleluya! Entonces, si Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz por usted y por mí, ¿cómo no vamos a creer? ¿Por qué vamos a desfallecer? ¿Por qué vamos a creer que Dios no se va a acordar de mí? ¿Cuántos saben que Dios siempre se acuerda de nosotros, hijo? Levante la mano, ¿verdad o no? Dile a tu hermano, hey, take it easy, my brother. Dile, tranquilo. ¿Estás con Dios? Dios se va a encargar. El tema es cuando usted empieza a dudar y ya empieza a hacer pavada que no tiene que hacer porque cree que Dios no va a estar. ¡Dios va a estar! No lo va a probar hasta el último segundo. ¿Cuántos van a estar hasta el último segundo? Iban a ser fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores, recibirá su recompensa y su bendición. Apláudale fuerte los que van a estar hasta el último segundo confiados. ¡Apláudale fuerte! Y viene su palabra. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Claro, la Biblia dice, si te dio a su único hijo, ¿cómo no te va a dar todo lo que le pidas? Quédate tranquilo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. El día que estemos muertos, hijo, va a haber un acusado que es el ser humano. Va a haber un abogado acusador que es el diablo, y va a haber un abogado defensor que es Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo siempre está para defendernos, hijo? Levante la mano, ¿verdad o no? Ahora mi pregunta es, ¿usted está haciendo las cosas bien? ¿Eh? ¿Cuántos están haciendo las cosas bien? Levante la mano, ¿está haciendo las cosas bien? ¿Cuántos dejaron de tomar ya, gracias a la gloria del Señor, ya no toman? Muy bien, denle un fuerte aplauso a todos esos sex borrachos como su pastor. ¡Vamos, todavía, aleluya! ¿Cuánto dejaron el pucho? Ya no fumamos más. Levante la mano los que ya no fuman. Bien, 4, 5. ¿Y los demás qué pasa? Le están dando al puchito, ¿eh? Va para el infierno, ¿eh? Dale fuerte a los que ya no fumamos. ¡Vamos ahí! ¿Cuántos ya no andan en drogas? Levante la mano, por favor, los que no andamos en drogas ya hace años. Dale fuerte. ¡Vamos, convertidos, señor! ¿Eh? ¿Cuántos no están en adulterio, en fornicación, como estábamos antes? Levante la mano. Dale fuerte. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
Esa iglesia que va para el cielo, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Claro, porque la gente va a la iglesia. Yo no sé qué le enseña a la iglesia. Haga lo que quiera, está todo bien. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva! Le da la chupi, están todos re borrachos. No saben ni lo que hacen, hermano. Claro, ¿eh? Vos no sabés si estás entrando al Club 21, estás entrando al Tropitango, estás entrando a la casa del Señor. ¿Cuántos conocen cristianos que toman y le dan duro? ¿Le conoce o no conoce? Yo conozco. Se chupan, que están tan borrachos. ¿Qué diferencia hay entonces, hermano, entre lo que éramos antes y lo que somos ahora? Hijo, la Biblia a mí me cambió. ¿A cuánto los cambió la Biblia? ¿Veo? La Biblia nos hizo cambiar. El problema es cuando el cristiano no quiere cambiar. Quiere seguir con sus mismos hábitos, con sus mismas tradiciones de cuando eras un endemoniado, una endemoniada, boca sucia, ¿eh? Todo el día la mala palabra, ¿eh? Todo el día mala palabra. No, ponga su mano en su boca allá conmigo, espíritu de mala palabra, ponga, espíritu de mala palabra, fuera, Satanás. La Biblia dice que había un hombre en la Biblia que decía tanta mala palabra que vino un ángel y lo quemó con una brasa caliente en sus labios. ¡Lo quemó! Porque el tipo era un maleducado. Entonces eso nos demuestra que las malas palabras no son de Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Romanos 8:35, uno de los versículos que más me agrada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira a tu hermano, ¿quién? ¿Quién te puede alejar de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Yo no sé cómo hay gente que deja de buscar de Cristo. No, porque estoy mal, porque mi novio me dejó. Y lo dejó su novio y no quiere seguir a Cristo. Usted está chiflada, hermano. No, estoy mal porque mi novia se fue. ¿Y vas a dejar de seguir a Jesús? No, porque el pastor no me saludó. No, porque el hermano me trató mal. Hijo, endemoniados hay en todas las iglesias del mundo. ¿Cuántos saben que en todas las iglesias del mundo hay gente mala también? Levante la mano. A ver, porque se va a decir que somos todos buenos, es mentira. No podemos decir, no, todos los hermanos de todos los feligreses del mundo son todos buenos. No, hay alguno que voy a decir, este es un diablo, ¿verdad o no? ¿Eh? O este está en proceso, este no se convirtió todavía. Trata mal a la gente, ¿eh? ¿Verdad o no? ¿Eh? ¿Cuánto vieron gente? Hay en todas las iglesias del mundo, en todas, no es solamente en alguna, menos la nuestra, por supuesto. Pero en todas hay gente así. Pero nosotros no podemos enfocarnos, hijo, en esa persona y que tu fe esté en esa persona. Porque si tú dejas de seguir a Cristo, si tú dejas de seguir a Dios, si tú dejas de servir a Dios por un tipo o una tipa que está endemoniada, tu fe estaba en una cuerda, tu fe estaba en una soga y no estaba sobre la roca. Hijo, vendrán viento, vendrán marea, vendrán golpes, vendrán problemas, pero nada ni nadie te podrá tumbar y sacarte de Cristo Jesús, porque tú y yo estamos fundados sobre la roca. ¿Cuánto le aplaude a los que estamos fundados sobre la roca? ¡Apláudele fuerte! ¡Salud! Dile a tu hermano, mantente firme, dile, mantente firme hasta la muerte, para que nada ni nadie te pueda sacar de la casa del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como oveja de matadero. Hijo, tenemos que estar siempre aferrado a la bendición. ¿Sabe cuándo entra el diablo? Cuando usted le abre la puerta al pecado, ahí es donde el diablo se mete. Cuando usted le abre la puertita, a ver qué hay del otro lado, ya le agarra el chusmerito, le agarra la carnalidad y le abre la puerta un poquito al pecado y dejó entrar al pecado y dice, vení, y lo invita a pasar. Ahí es donde el diablo entra y donde empieza a destruir todo. El mundo espiritual, hijo, escuche bien. El mundo espiritual, la gente lo toma a la ligera, pero el mundo espiritual o te levanta o te destruye. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacer las cosas bien. La gente cree que no pasa nada.
Este es el Evangelio. Dale, hace a tu manera. Pecá deliberadamente. Dios es amor. Es tanto amor que tengo tres novias, porque Dios es amor. Claro. Dios es tanto amor que tengo dos maridos. Si Dios es amor, pastor, uno de día, otro de noche. La gente quiere jugar con Dios y no sabe que Dios ve todas las cosas. Dile a tu hermano, Dios sabe todo de ti. Dile, Dios sabe todo de ti. ¡Todo! Lo que hablas, lo que piensas, lo que miras, lo que dices, lo que haces y lo que vas a hacer. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Dios sabe todo. Tú puedes engañar a la persona, puedes engañar a uno, puedes engañar al otro, puedes engañar a su pastor, pero a Dios no se lo puede engañar. Hijo, he visto en estos 20 años como creyente, más 22 años como creyente y 15 como predicador, que el que las hace las paga. ¿Cuánto dicen amén? Y digámoslo más espiritualmente y bíblicamente, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembró para bien, cosechará bien. Si sembró para mal, cosechará mal. Porque no hay nada que se le escape al ojo de Dios. ¿Cuánto están felices que no hay nada que se le escape al ojo del Señor? Levante la izquierda y la derecha y apláudale fuerte. Los que amamos al ojo de Dios, apláudale fuerte. Mira a tu hermano, a tu hermana, te están viendo. Ojo el piojo. Cuídate, hijo, haz trabajo de evangelista, haz las cosas bien, sé obediente a tu pastor, aprende. Yo ya te dije que yo predico con no de palabra, porque cualquier predicador habla muy lindo. 3, 2, 1, al aire, pastor. Welcome, ladies and gentlemen. Hello, how are you? Good to see you. Claro, cuando vos salís al aire, acá, o vas a subir una plataforma, dicen... ¡Arranca el 5! Tipo se prepara, la tipa. Bienvenidos hermanos, que el Señor... El tema es, ¿qué pasa con esa persona antes de subir? ¿Me entiendes? Yo no puedo estar... ¡Pastor, sale 3 en 2! ¡Te voy a matar, vieja! Hermanos queridos, que el Señor y la paz de Dios sea con vosotros. Al final, hermano, está reendemoniado, ¿verdad o no, eh? O sea, tú no puedes tomar el Evangelio, esto es un trabajo, hay gente que toma esto como un trabajo, es un trabajo, no es un estilo de vida, no es una relación con Dios. Hijo, si tú eres evangélico, te tiene que apartar del pecado. ¿Cuánto dicen amén? Seas pastor, seas el que limpia la iglesia, seas lo que sea, seas secretaria, seas salmista, seas... Lo que sea, tienes que vivir en santidad. No confundamos la santidad con la religiosidad que hizo que muchos años la gente no viniera a la casa de Dios. El mundano cree que la casa de Dios es aburrida. ¿Cuánto tiene gente mundana que cree que la iglesia es aburrida? Levante la mano. Y cuando ve la casa del alfarero dice, esto está bueno, tiene música, Claro, porque la iglesia no es aburrida. Estar con Dios es lo más bello que nos puede pasar. El mundano no entiende, dice, ¿cómo vas tanto a la iglesia? Lo que pasa es que vos no sabés lo mal que la pasé en mi vida. Y cuando encontré a Dios, encontré la paz que este mundo jamás me pudo dar. ¿Cuántos al encontrar a Dios encontramos la paz que este mundo no podrido no nos pudo dar? Apláudale fuerte los que ama esa paz que solamente Dios nos puede dar. ¡Aleluya! Voy a decirle algo, estoy muy cerca de volver, muy cerca. Muy cerca, estoy en la recta final. Vio cuando usted hace una vuelta ligera, ¿no? De todo el estadio. Bueno, cuesta. La recta final es la más dolorosa, la que más nervio le da al corredor, porque ya está por llegar a la meta. Ya estamos en ese tiempo final. Hijo, prepárese, porque lo que vamos a vivir cuando vuelva va a ser algo maravilloso. ¿Cuántos saben que Dios le entregó la zona sur a la casa del alfarero, nuestra casa, para Cristo? Levante la mano, ¿lo sabe o no lo sabe? Dios nos entregó a nosotros la zona sur. Donde vayamos van a haber miles y miles y miles y miles y miles.
y ahora vuelvo recargado con dos espadas poderosas. Pero este versículo es para usted. ¿Está preparado? Póngase de pie toda la iglesia, por favor. Póngase de pie. Y quiero que lo repita bien alto. Amén, bien alto conmigo. Con todo el fuego. ¡Ay, alá! Mientras viene la banda, vamos, esa banda maravillosa. Ya lo voy preparando. Mañana la unción con aceite, vamos a estar juntos. El domingo la Santa Cena vamos a estar juntos y la campaña la vamos a hacer juntos. No falte, dile a tu hermano, no falte, eso perderás tu milagro. Dile, no falte, perderás tu bendición. No, me voy a quedar mirando a Tinelli. Deje de decir pavada, venga a buscar la bendición. Que Tinelli, ni más, qué sé yo, cuánta porquería. Venga a buscar de Cristo, amén. Levante la mano bien al oval. Y diga conmigo, por lo cual, más alto, declárelo, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. ¿Cuánto le aplaude fuerte al amor de Cristo? ¡Aleluya! Levanta tu mano y adóralo. Todo el Cristo, adóralo. Y todo es de mi Cristo. Deseo y como río.
ahí donde está. Y alaya más, alaya más, suelta la lengua y recibe al Padre omnipotente de esta noche. Señor Jesús, en esta noche, a ti reprendo todo diablo principal.
malvado, potestad, pecado. Y yo ordeno a Satanás, cualquiera sea su nombre, por la sangre de Cristo. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús. Señor Jesús, en esta noche a ti reprendo toda carga espiritual, todo demonio que me perturbaba, que no me quería dejar hacer la campaña, y le ordeno a Satanás, cualquiera sea su nombre, por la sangre de Cristo. Espero para 9 noches vamos a estar juntos. Mañana unción con aceite, predico. Domingo Santa Cena, predico. Y desde este lunes, en 3 días, hasta el domingo 7, no falte a la campaña denominada ¡Fuera, Satanás! Y verán cómo se romperán todas las cadenas del diablo. Ayunemos, amén. A todos los de Alfarero, los hijos, las hijas, prepárense. 9 días juntos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, recibiendo bendiciones y milagros del cielo. Chao, hijo, los amo con mi alma. Traiga alma a la campaña. Nos vemos mañana, la última. Chao, los amo, hijo. Bendiciones para todos. Chao.